Auspician este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Grupo Sancor Seguros, seguro para siempre. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Morel Bullies, la confianza es todo. Martínez Sosa, asesores de seguros. Ford, llega más lejos. One, edición especial y de colección con los 70 años de Ferrari. One, un producto premium de campeones. No te olvides, Termas de Río Hondo, de temporada todo el año. Hidromet, grifería y accesorios de alta calidad. Hidromet. Tati, el mejor invitado en La Plata. Dovi ganó en un final espectacular en Austria. DC 42, Larson festejó en Michigan. El Atacama Rally ya está en marcha. Silva fue recibido fervientemente en Chaco. Loeb otra vez arriba de un Citroën de rally. Esta carrera también hay que ganarla. Vamos, Mauro, todos empujamos fuerte por vos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Campeones News. Veíamos en los títulos lo que deportivamente sucedió estos últimos días, pero sin duda es la noticia que nos mantiene en vilo en estas horas es el estado de salud de Mauro Giallombardo. El domingo pasado a mitad de mañana sufrió un accidente de tránsito en las cercanías de Villa La Angostura y su estado es delicado. Un traumatismo de cráneo muy importante derivó en dos operaciones el mismo domingo y ahora está en terapia intensiva en coma inducido. Se aguarda con prudencia tras esas intervenciones las 72 horas de rigor y todos, absolutamente todos, abogamos y rezamos por su recuperación. Mucha fuerza, querido Maurito. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Edman, distribuidor nacional de bujías diésel y bobinas de ignición Kessel. Kessel es proveedor de repuesto original de las principales terminales automotrices. Distribuye para todo el país Edman. En internet, edman.com.ar. Campeones, la revista de automovilismo. El turismo carretera tuvo su gran fiesta en Buenos Aires. La información más completa de los 1000 kilómetros y las mejores fotos del fin de semana. Además, un suplemento especial con motivo de los 80 años del TC. MotoGP, TC Pista y una doble lámina imperdible. Campeones, número de colección. Campeones, conseguila en todos los kioscos del país. ¿Qué significa ser tricampeón de TC y formar parte de la rica historia del TC que este fin de semana cumple 80 años? Significan un montón de cosas. Cuando, o en mi caso, creo que es muy generalizado, cuando uno comienza una actividad deportiva, lo hace con mucha avidez, con muchas ganas, pero tal vez de pronto, sin tener demasiada idea de cuál va a ser tu proyección y hasta dónde vas a llegar. Yo arranco con toda la ilusión de poner todo lo mejor de mí en lo técnico y en lo conductivo. Y pasó el tiempo y me encontré con los tres campeonatos y agregar unos granitos más de arena a la rica historia del TC. Así que hoy me enorgullece, me satisface muchísimo. Porque estamos hablando de la categoría más importante del país, la más vieja del mundo, y con una fuerza y una presencia social importantísima.
sin lugar a duda el turismo de carretera forma parte de la vida automovilística del país. Así pues que la satisfacción es enorme. Increíble que la categoría haya transitado 80 años, que sigue creciendo, que sigue el público realmente acompañándola. Y bueno, para mí es una satisfacción haber estado dentro de los 80, conseguir el campeonato, gracias al TC que realmente nos ha llevado hacia muy arriba. Es una alegría grande poder haber anotado mi nombre como ganador en 80 años que tiene la categoría. Realmente es un fenómeno que no se puede creer en el TC, con todos los pasos que ha dado, sigue creciendo a pasos agigantados. ¿Cómo ves, Pincho, la distancia? Porque todos dicen ser campeón de TC, muy difícil. Haber sido tricampeón de TC. Sí, vos sabés que es muy fácil. Vos ganás el primer campeonato y todo el mundo te felicita. Ganás el segundo y ya no te felicitan tanto. Y ganás el tercero y che, ya ganaste tres. Y cada vez más difícil. Fuiste el último piloto preparador que hacía integralmente su auto. ¿Lo sentés así? ¿La gente te lo reconoce hoy en día así? Sí, estoy plenamente seguro porque tuve la suerte de manejar dos marcas distintas y la enorme satisfacción de tener el reconocimiento de todos los hinchas de las marcas. Creo que entendieron que lo que yo hacía era un trabajo integral, desde el taller hasta lo conductivo, y que lo único que me movía era la pasión por la mecánica y por los autos de carrera, nada más. ¿Cómo podés definir en pocas palabras el turismo carretera? ¿Qué es el turismo carretera? El turismo de carretera es una pasión muy grande, es una categoría y donde la gente puede compartir un auto con distintas marcas, ir a la carrera, comer un asado junto, volver todos juntos, y en otro deporte por ahí no se puede dar la tranquilidad que nos da el automovilismo. Campeones Radio, 24 horas de música y automovilismo. Podés escucharnos en cualquier lugar del mundo ingresando a la web campeones.com.ar o en cualquier dispositivo móvil bajándote nuestra aplicación Campeones Radio de las tiendas correspondientes. Campeones, la evolución de la radio.